The Bridge. Hola amigos, con esta introducción un tanto silenciosa, simplemente he querido que pensarais en algún juego diferente a lo que habéis jugado hasta ahora. The Bridge es un juego en dos dimensiones donde predominan los puzzles y hay que exprimirse muy mucho la cabeza. Como veis, con los teclados R1, R2 nos movemos izquierda a derecha, o sea, hacemos girar lo que es la pantalla, y con las crucetas simplemente, o los joysticks, nos movemos izquierda a derecha. Bueno, es un juego de puzzles, no es difícil, no es un juego difícil, pero tampoco pinta nada fácil. Ojo, no pinta nada fácil. Yo he visto algún vídeo y me ha llamado la atención desde el primer día, lo he conseguido a través de Red Art Games en físico, o sea que ha venido de Canadá, y es un juego que promete por lo bonito y por lo diferente que es, y en este caso, como es, lo tengo en físico, seguramente que lo tendréis también en la Play Store. Recomendado para todos aquellos que quieran esforzarse un poquito la mente, que eso últimamente está muy, muy... es un balón en decadencia, el esforzarse por algo como que no, ¿y por qué no? Hay que esforzarse y hay que aprender a escribir, sobre todo a escribir. Hoy estuve leyendo un par de comentarios en varias plataformas y se me cae el alma, se me queda el alma en pena con lo que leo. Yo no sé si a lo mejor el saber escribir, el saber hablar, o el saber expresarse, incluso el saber plasmar lo que has aprendido en la vida real, pues es un valor que está en decadencia. Está en decadencia porque tal vez esa frase mítica que escuchábamos los que hoy en día son los más mayores, que decía que la letra con sangre entra, ya no se utiliza ahora. Todo son miedos y fobias en los profesores hacia el alumnado, lo cual no es correcto, no debiera ser para nada. Los profesores nos enseñan y os enseñan a aprender una serie de, dar valor a una serie de bueno, pues actitudes y cuestiones de la vida que hacen que al final os puede ir muy bien gracias a eso. Así que apreciarlos y quererlos, porque son gentes que tienen todo su esfuerzo y a veces no tienen por qué. Y a veces no tienen por qué, porque yo escucho cosas que no me gustan nada. ¿Vale? Sed buenos, sed compañeros con vuestros compañeros y sed compañeros con vuestros profesores, que no son vuestros compañeros, son vuestros profesores. Y se merecen un respeto. Es muy importante, muy importante esta palabra, respeto. Respeto. Vamos allá. Vamos a sobrevivir. Y dicho este consejo del día, os recomiendo que os toméis este juego con cierta calma, porque me da la sensación de que por aquí no voy a poder subir. Por tanto, voy a tener que girar. Ahí estamos. ¿Vale? Lo que pasa es que si giro mucho, igual se nos cae, ¿no? A ver, si hay suerte y no se nos mata. A ver, rápido. Ahí estamos. Bueno, no he conseguido absolutamente nada. Era la intención, mi intención era esa, exactamente esto, para saber qué es lo que le pasa al personaje. Creo que no se cae. Únicamente lo que hay que hacer es... Ahí, a ver. No. Ah, pues eso la viga. Ah, interesante. Claro. Vale. Y cambiar de dirección. Oh, ¿habéis visto? No está nada mal, está chulo, ¿eh? Aquí no tenemos nada. No, este juego no creo que tenga trampas. No se trata de encontrar la biblioteca. Estamos en la biblioteca. Bueno, parece ser que en cierta manera se para pasar de pantalla en pantalla y para pasar de objetivo en objetivo, se trata más bien de ir girando las cámaras y buscar el puzzle de dónde podemos caer y mantenernos en pie. Curioso. Muy curioso. Curioso y divertido. Bueno, pues nada, pues aquí tenemos que conseguir la llave. Vale, en la biblioteca. Tenemos que ir a por la llave.
Vamos a ver. Aquí no podemos pasar. Este otro no podemos pasar. Se nos ha caído la llave. Espero que no. Sí, pero me da la sensación de que la hemos liado. Bueno, la llave se cae junto con nuestro amigo, que por cierto no le hemos puesto el nombre. Vale, se nos ha abierto la puerta. Qué bien, era el tomo de un libro. La cuestión es que después, cuando cojamos la llave... Ya, vale. Lo que puede pasar... No, para allá no. ¿Habéis visto cómo la mente trabaja de una manera distinta al juego? Yo estaba girando al revés. No. No pasa nada. Vale, pues he abierto esto. Pero la cuestión es que... Entonces voy a tener que moverme. Me muevo sobre el suelo. Y el libro se desliza. Correcto, ya puedo entrar. Ahí estamos. La amenaza cargando. Vale. La amenaza 1 de 3. Muy bien, ¿qué veo yo por aquí? Vemos varios... varios pósters. Bueno, son... No son pósters exactamente. Son... como... descripciones de algún... Parecen como si fueran... No sé, una criatura, ¿verdad? Sí, yo veo aquí una criatura. Bueno, vamos a ver lo que sacamos en limpio de aquí. Sí, tenemos la puerta arriba y hay que llegar a ella. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Quieto. Dolor. Sí podemos morir. Vale, tenemos que pulsar para que... Vale. Porque es el recuerdo. ¿Qué pasa? ¿No puedes subir? Quieto. Dolor. No. Vamos a ver. Aquí hay que tener cuidado porque está claro que resbalamos. Resbalamos y nos caemos. Ah, no podemos ir. Vaya. Está bien. No vamos a insistir mucho. Lo que pasa es que aquí me temo que algo nos puede pasar. Vamos a dejar que la bolita caiga. La bolita se ha caído. Vale. Temo que si me giro aquí... Y me sigo girando, se nos va a caer la bola encima, ¿no? Mala idea. Lo veo claro, ¿verdad? ¿Queréis probarlo? Vamos a probarlo, a ver qué pasa. Venga. Estoy seguro... La bola no sale. Con perdón. Las bolas no va a hacer... Con perdón de la expresión, nos va a hacer mierda. Hemos comido un bolazo. Vale. Bueno, es una cuestión de saber si podemos saltar. No. Op. Bien. Sí, bueno. Oh, no. No podemos tocar la bola. Amigo, no podemos tocar la bola porque la bola nos... Es de esos momentos donde normalmente deseas estar haciendo esto en directo para que alguien te eche una mano. Es divertido. Me gusta jugar los juegos con alguien que me esté... Oye, hazlo así. No. Vale. Si algo estoy aprendiendo es que la bola pesa. Que no, hombre, que no. Quiero girar esto. A ver, quédate bolita allí.
No sé si la hemos liado, ¿eh? Porque a ver cómo salgo yo de este entuerto, ¿eh? Ahorita se las trae. No, 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 no. Quieta. Quieta ahí. Ni te muevas. A ver. Vale. Me voy a intentar girar del todo. ¿Eh? ¿Eh? Ahí supongo que no pasa nada. Vale. No, no, no. Si me giro esa bola se me viene encima. Vale. Acabo de entender una de las cosas que va a ser, me parece a mí, que la tónica general en el juego, que va a ser la de que evitar que la bola nos toque. Vale, ahora lo entiendo. La bola es la que es mala, tiene dos ojos que se mueven, ya entiendo. Si giro un poquito más y me caigo y no la toco, no, no la toques, no, tocar la bola es malo. Vale, no puedo entrar de esta manera, tengo que entrar de la otra. Se supone que... No, 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 no. Lo sabía. Algo me decía que no podía tocar la bolita. Pues a ver cómo salgo de esto. A ver cómo salgo de esto, porque la bola vendrá antes que yo corriendo y va a acabar conmigo. Si la toco, también me muero. Vale. Pues me temo que la he liado, ¿eh? Quédate ahí quietecina, Ana. Quédate quietecina, que no la vas a liar. Quietecita. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Sinceramente. Esto es para estudiarlo, ¿eh? No puedo ni avanzar porque la bola se me cae encima. No puedo ir hacia la derecha porque también se me cae encima. Está, no sé, casi sería mejor volver a empezar desde un principio como hemos empezado, porque lo has metido en este entuerto, la solución pinta muy complicada. No podemos saltar, no podemos hacer, aquí no se puede hacer absolutamente nada más que aguantar el desastre que se puede venir encima. A ver, si la toco, bueno, ¿no? Correcto. No la puedo tocar. Vale. Está claro que no la puedo tocar. Bueno, a ver. Y si giro al revés. Me voy contra ella. Si giro hacia aquí, ella se viene contra mí. Vamos a reiniciar el puzzle. Sí. Sí, reiniciar el puzzle. Sí, porque hemos perdido la oportunidad de la sorpresa. Ya estamos metidos en un bucle infinito. Por eso cuando pasa una cosa así, me imagino en este juego, yo lo estoy, es la primera que lo juego, ojo, y lo estoy sacando por deducción, por lógica pura. Es muy importante la lógica. Las matemáticas son el comienzo, el principio del universo. No prestar la atención a las matemáticas es como no querer saber cómo se cocina, no saber hacer nada en la cocina, porque al final si no sabes hacer ni siquiera un huevo frito, ya verás tú. Y ahí os aseguro que hay mucha gente que no sabe hacer unos simples huevos fritos. Es lamentable. O sea, cuando ves hecho, cuando ves que están haciendo unos huevos fritos en una plancha, se me cae el alma al suelo. Los huevos fritos se hacen en una sartén con un poquito de aceite. Y el fuego no puede estar muy alto porque hay que hacerlo con un aceite de oliva y se quema. El aceite de oliva se quema. Entonces hay que hacerlos a su justa medida de temperatura y sobre todo darles, echarles el aceitito con una cucharina por encima la clara y la yema, ni tocarla, que quede jugosa para pringar ese panecito rico. Mm, con esas patatitas fritas hechas. ¡Cuál delicia! El degustar unos buenos huevos fritos con unas patatas crujientes. La delicia, el manjar de dioses. Creo que no hay ningún otro manjar que se equipare a unos simples huevos fritos caseros con unas patatas fritas recién hechitas.
Quieto, no vayas para allá. Pero bueno. Te estoy hablando de patatas fritas y te me caes en la olla. A ver, para allá no te me vayas, ¿no? Me quedas de hierro. A ver. Bueno, está claro que así no puedo avanzar. ¿Qué? Amigo, si me giro aquí... A lo mejor se me cae la puerta y lo soluciono, pero si la cuestión es... La cuestión es cómo hago yo para... Sí, puede ser. A ver si giro por aquí así. Y me caigo en la parte superior. A ver. Sí. ¡No! No. Ah, claro, si me, ahora me giro aquí, la bola se me viene contra mí. No. Podemos deshacer del todo. ¡Qué bien! ¡Ah! No me di cuenta yo de eso. Vale. Podemos deshacerlo dándole al círculo en continuo. Podemos deshacer la maniobra total. O sea, retrocedemos en el pasado. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver. Así. Así voy girando. No. Quieto. No. Esta es la proyección de la sombra, vale. Y claro, es que tenemos que quedarnos ahí. Este debe ser el punto de equilibrio. Vale. Si me giro así. Quieto, vale. Y ahora vamos girando. No. Si me giro sin mover el personaje, ahí está, quietecín. Si me giro, el personaje va buscando el punto de equilibrio. Se cae. Y la bola va contra él. La manera de quedarnos aquí. Ahí. Y... Y si entramos donde la puerta nos vamos a quedar estancados como antes. Por tanto, lo que vamos a hacer es poco a poco buscando que la bola se vaya para acá. Gracias. Y a lo mejor con suerte nos machaca cuando giremos aquí, o sí. Pues igual era mejor atraparla. Ah, amigo. Ahí creo que está atrapada. Y aquí podemos... Ya estamos. Bueno, no parece tan difícil, ¿verdad? Bueno, pues así será. Uno tras otro. El patio. Vamos al patio. Bueno, pues estamos en el patio. Hay que coger la llave y tenemos una bolita.
la dichosa bolita, la bolita que nos la está liando en el patio. La bolita que se mueve. ¿Cómo se mueve la bolita? A ver. ¿Se mueve más? Quiero probar si se mueve. Ahí queda estancada la bolita. Aquí queda como agarrada, ¿no? Estoy pensando que a lo mejor si le hiciésemos girar redondo, no nos golpea. Yo no sé si nos caeremos. ¿Nos caeremos? Sí. Vale. Lo entiendo. Sí que nos caemos. No, quieto. Nos caemos de allí. Vale, vale, vale. Entendido. Está claro que el camino por aquí sí se puede hacer, pero... pero pasa por... pasa por hacerlo con mucho cuidado. No, 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 no. Nos hemos caído. Bien, está claro que por aquí no podemos ir. O eso parece. Parece. No. Si nos pusiésemos, pues, quieto. ¿Nos podemos poner en la parte alta? Yo no sé por qué lo estoy intentando. Es que no sé. Realmente no sé por qué lo estoy intentando por aquí. No sé quién me ha dicho que lo hiciera. Nadie me ha dicho nada, así es que yo voy a intentarlo por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Se cae, no te mates, no te mates. No se ha matado. Bueno. Sí, pero la cuestión es que la bolita esta... hay que apartarla para llegar a la llave. Vamos a apartar la llave. Sí. Tenemos la llave. Sí, pero ahora hay que llegar hasta la puerta, amigos. Y eso puede ser otro cantar. Mucho me temo que tengamos que seguir el camino que habíamos emprendido, porque si lo veis ahora mismo en la pantalla, aunque está dada la vuelta, en la parte superior hay un camino que puede llevar a la puerta. El camino está roto en la parte inferior izquierda del muro, del murete, está dado la vuelta con respecto al árbol, o sea que poco vamos a poder hacer por allí. O no, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo. La bola no se va. Sí, si esperamos, a ver. Pues parece ser que la bola sí se va. Sí, sí, vamos, venga, venga, venga. Pues sí, se ha quedado ahí colgada. Y a lo mejor... a lo mejor aquí, a ver. Al principio hemos conseguido... hemos pasado, pero... Me temo que nos iba a pasar esto. Vale, tranquilos. Bien, está claro que nos vamos a caer. Pero con un poco de suerte nos podíamos caer a lo mejor aquí. ¡No! Vale. Lo entiendo. Nos caemos, pero nos caemos mal. Y si nos cayésemos bien... no sé. ¡Oh! No. Va a ser que no. Sí, sí, pues así. Vamos a ver. ¿Podemos pasar o no podemos pasar? A ver. Os voy a explicar lo que quiero hacer aquí. Quiero ver... hombre, supongo que me voy a matar. Casi que soy algo así, pero quiero saber si... dejando que la bola pase. A ver. ¿Pasa o no pasa? Yo dejarme caer desde aquí, ¿cómo lo veis? ¿Me mataré? Ah, pues no.
me he matado. Era mi intención, ¿eh? De alguna manera tengo que saltar si no me mato por la altura. Bueno, pues estamos en la espiral. La espiral, chapter 1, capítulo 5. Esto empieza a coger un matiz interesante. Hay que analizar muy bien esta figura. ¿Qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué parece esto? A ver, tenemos que dar la vuelta. A ver, esto hay que estudiarlo, ¿eh? Bueno, como no os quiero aburrir, yo sé que posiblemente más de uno no veréis el vídeo ni siquiera 3 minutos. Y lo entiendo porque ahora que la llave ha desaparecido, solo quedo yo. Abandonando en esta estructura. Abandonado en esta estructura. Espérate, es que me estoy quedando. Claro. Eso todos los detalles. Vamos a ver. Nos quedamos abandonados en esta estructura porque hemos perdido la llave. O sea que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener. No me había fijado que la llave estaba precisamente ahí. Se me había escapado ese pequeño detalle, ¿vale? Pues no podemos girar. O sea que la cuestión en este caso parece ser que a lo mejor se trata más bien. Es que yo estoy viendo dos llaves. Yo veo dos llaves. Amigos, dos llaves. Si sigo girando en redondo. Vale. Qué divertido. Es que hay que ser un genio para hacer un juego así. Seguramente que esto existe en la física y alguien la trasladó al juego. La verdad es que al creador de este juego me estoy dando cuenta de que habría que darle un premio. Qué pena que son estas las cosas que dices tú, pero bueno, ¿por qué no premian a esta gente? ¿Por qué no les dan un premio por estos detalles? Si es que es único. A ver, ¿por dónde vas, llavecita? Así la perdemos. Si sigo girando así, la llave que está abajo, ¿os dais cuenta? La vamos a perder. Pero sin embargo vamos a ganar esta llave que... a ver... No podemos centrarnos solamente pensando en girar el invento, porque aquí lo importante... Tiene una. Que abre la mitad. Muy bien. ¡Ah, amigos! Vale, las dos llaves son para abrir la puerta. O sea, necesitamos las dos llaves. Bueno, está claro que una llave... Si sigo girando así, la llave de arriba, de la parte superior izquierda de vuestro monitor, nuestra pantalla se va a caer por el hueco de la derecha y si empezamos a girar a la izquierda, se va a salir y vamos a perderla. Es decir, en el espacio infinito. Bien, vamos a ver. ¿Y cómo hago yo para llegar hasta allí? Es que no lo veo. No veo cómo nuestro personaje puede ir a recogerla. Estas cuerdas son cuerdas, ¿no? ¿Son cuerdas? ¡Ah! Un momento. No están aquí por nada. Esas cuerdas son algo. ¿Algo? Algo. Son como cuerdas que pasan. Vale. Si me sitúo aquí... Vale, que la llave se caiga. Ahora si giro hacia la izquierda, daros cuenta de lo que va a pasar con la llave.
descuéntala, vamos a perder. Y eso no nos interesa. No nos interesa que la llave se pierda por ese hueco, ¿veis? Se va. No. No quiero que se vaya esa llave. Vale. Pues si no quiero que se vaya esa llave, tengo que ir a buscarla. Y para ir a buscarla, ¿cómo entro yo? Sí, lo sé. Sé que la puerta está cerrada, sí. Hay que ser un genio, ¿eh? Para hacer estas cosas. A ver, por aquí perdemos la llave. Sigue girando de izquierda hacia derecha. Se cae. ¡Ah! Amigo, me acabo de dar cuenta de lo que tengo que hacer. Vale, hombre, no lo vamos a perder. No perdemos la puerta. ¡Claro! ¿Por qué vamos a perder la llave? No tenemos por qué perderla. Para nada. Y os voy a explicar por qué. Vamos a hacer que se deslice lentamente, con paciencia. Ahí no vamos con mucha paciencia, ¿eh? Quieto. Ahí estamos. ¿Vale? Haremos que se deslice lentamente. Ahí está. Y ahora haremos que la llave, ¿vale?, vaya girando en redondo. Sí. Y va a aparecer en lo que es el puente de las dos estructuras. Tenemos que esperar a que se deslice. Es la llave la que tiene que venir hacia nosotros. Amigo. Muy bien. ¿La tenemos? La tenemos. Ahora vamos a hacer que la llave. Quieto, despacito, con paciencia. Pensemos en las consecuencias. ¿Vale? Así. No puede caernos dentro de la estructura. A ver, quieto. Ahí estamos. Vale, si no, lo complicamos. Estamos bien. Y ahora tenemos que hacer que el personaje baje. ¿Por qué no quieres bajar? Venga. Ahí estamos. ¿Tienes la llave? Perfecto. Ya estamos dentro. Bueno, no ha sido difícil, pero tiene su historia. Supongo que esto se irá complicando a medida que vayamos avanzando, pues. El rincón.
Ya nos encontramos en el rincón. Ahí tenemos una extraña figura a mano derecha. Curioso. Está bien. Está muy bien este juego. Muy bien. Muy divertido. Realmente divertido. Realmente para romperos la cabeza. Esto es lo que tenéis que jugar. Aparte de todo lo demás. Pero esto tenéis que jugarlo. Porque esto es matemática pura. Seguramente que de... No sé. Si estáis, por ejemplo, si sois estudiantes, estáis en clase 25 o 30 personas. Probablemente solamente 5 sean capaces de hacer esto. En continuo. Los demás tirarían el mando a la pizarra. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud. Y la paciencia, la perseverancia, la persistencia y sobre todo la constancia son las madres del éxito. Junto con la limpieza, el orden y sobre todo la tolerancia, el respeto y, ¿por qué no?, también lo más, yo creo que lo más importante sería hablar de ser constante, continuo y trabajar. Yo no quería hacer esto, no, eso no lo quería hacer. Quiero dejar la bolita donde está. Quiero estudiar de momento lo que hay que hacer, porque aquí lo importante es primero ver. Primero ver a dónde vamos y a dónde queremos ir. Bien, vamos a ver. Está claro que si me giro así en redondo. ¿Sí? Si me giro en redondo y subo aquí a la derecha, la bola se me va a caer encima. No, 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 quieta. Sin embargo, si giro en redondo, si giro mucho, 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 a lo mejor la bola se cae dentro de la puerta. A ver, eso es lo que yo quería hacer. Vale, sí, hasta ahí bien. Ahora si voy despacito. Ahí. Sí, no sé si la bola se me vendrá encima. Sí. Nada. A ver. No la toques, no la toques. No la he tocado. No la he tocado, pero... En cuanto gira aquí se me va a venir encima. Sí, ¿no? Vamos a retroceder el juego. Teóricamente la puerta está abierta. Si yo salto. Y no va a dar tiempo a... No. No me va a dar tiempo. Vamos a retroceder el tiempo. Siempre sobre la bola. Ah, bueno, pero si la hago, a ver, si la hago que se venga hacia la izquierda. Vale, y estás ahí quietecita. No, no te vengas hacia la izquierda, hacia la derecha, no. Quédate aquí. Está claro que no podemos violar las leyes de la física. O sea, si giramos está claro que no vamos a caer, pero la cuestión es caerse. Si bajamos, decimos que la bola caiga. No, 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 no la podemos ni tocar. No, 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 no.
Esto es lo que habíamos hecho hasta ahora. Pero hacia atrás. A ver, si nos caemos aquí, y lo hacemos al revés, a lo mejor, ¡ah! No. Quieta. A ver, el límite antes de caernos. Límite. Pero bueno, pues si yo me quería caer hacia la puerta. No. Espera. Interesante. Hemos caído aquí. Si le damos la vuelta al chollo. Y desde aquí nos caemos dando la vuelta. Si damos la vuelta así, la bola se nos va a venir encima. Si es que yo no quería hacer esto. Claro, es que... Si corro hacia aquí, la bola se nos viene encima. No. Corre. Posible. No. Malo. Bueno, está claro que hacia aquí no. Y si nos quedamos aquí, si no es. No, malo. Ya entendí. Bueno, descendí. Me parece que si me arrimo hacia aquí y giro en redondo. En cambio, si me caigo, me puedo caer aquí en el armario este, ¿vale? Quiero quedarme aquí. Pero me interesaría... No.
puedes tocar ni la bolita. No sé si os habéis dado cuenta de que en el primer puzzle, ahora mismo no recuerdo muy bien si el anterior puzzle era un pez lo que aparecía, y aquí aparece un cocodrilo. A lo mejor, en un momento determinado, eso a su vez va a ser un puzzle. Es decir, tendremos que volver a hacer, o tendremos que hacer algo. Esos animales que vamos descubriendo a lo largo del puzzle, ¿no? Bueno, amigos, tengo que dejarlo no por falta de paciencia, pero sí por falta de tiempo. Así es que en el siguiente vídeo seguramente que me habré roto la cabeza durante un ratito para sacarlo, ¿vale? Tener paciencia. La paciencia es la madre de todas las virtudes, igual que la constancia, lo que decía antes. Perseverancia, constancia y sobrevivid. O Galego 13, muchas gracias. Un abrazo a todos y hasta muy pronto. Esto ha sido Bridge. The Bridge. Una serie de puzzles en 2D que tiene tela marinera. Tela, pero telita, Gracias. Un abrazo a todos y a todas.